my name is Mark Cisternino. I'm the president of the Flexographic Technical Association. Creo que la asistencia al foro este año refleja muy bien el mercado flexográfico. La industria se encuentra en una etapa muy saludable. Hay muchas compañías aquí por primera vez que están ingresando al mercado, nuevas compañías, nuevas tecnologías. Hay tecnologías complementarias a Flexo como la impresión digital. Creo que las compañías que se pueden ver aquí en Phoenix gozan de una condición de negocio sólida y creo que eso se refleja muy bien aquí, en InfoFlex y en el foro. Bueno, creo que para la FTA el foro es un gran evento. Reunimos a nuestros miembros en esta capacidad una sola vez al año y eso nos da la oportunidad de interactuar con nuestros miembros para aprender qué compañías nuevas hay, qué tecnologías nuevas, así que es algo que realmente se compensa con lo que hacemos el resto del año. Aprendemos mucho aquí y luego lo llevamos de vuelta e integramos lo que aprendimos a nuestros productos y programas que hacemos durante todo el año. Integrate what we've learned into our other products and programs that we do throughout the year. Este año tenemos 1.800 asistentes que vienen de empresas impresoras y proveedoras, de empresas fabricantes de productos de consumo, CPCs, miembros de la prensa, lo que confirma que es un gran evento para nosotros, aunque un poco más pequeño que el año anterior. Pero hay mucha actividad en la exposición y en las conferencias en el momento. La gente está muy contenta de venir a Phoenix, que tiene un excelente clima. Es un muy buen sitio para traer al foro. Es la primera vez que estamos en Phoenix, Arizona, con nuestro evento, así que tenemos un muy buen público. Existe una tremenda competencia en el mercado de prensas actualmente. Hay muchas compañías que adecúan prensas de impresión para otras tecnologías como rotograbado, serigrafía, impresión digital, que ahora están incursionando en el área de las prensas flexográficas. Y el gran desarrollo hoy en día es la prensa híbrida, que significa incorporar distintos tipos de tecnologías de impresión en una sola plataforma. Justamente el premio a la innovación técnica este año lo obtuvo Mark Andy por su serie de impresión híbrida. Eso es lo interesante de la FTA y del mercado de la flexografía, y es que representa varios segmentos del mercado, como el de banda angosta, banda ancha, cartón plegadizo, corrugado. El mercado de la banda angosta ha sido muy sólido. Ha habido gran cantidad de oportunidades de crecimiento allí. El mercado de los empaques flexibles también es uno que se ha expandido a los mercados de banda angosta, así que hoy se ven muchos empaques flexibles y en banda angosta saliendo juntos de la misma prensa, así que es difícil escoger un mercado al que le esté yendo mejor. Lo interesante que he notado este año es que tenemos muchos más visitantes internacionales. Hay mucha mayor colaboración en el mercado global. Nos estamos comunicando mejor con organizaciones como FTA Europa. Estoy muy contento, por ejemplo, de tener la representación de El Empaque más Conversión aquí, y tenemos también otras publicaciones de Reino Unido y Australia.
Y me alegra mucho ver una representación tan amplia de todo el mundo, interactuando no solo para aprender de los Estados Unidos, sino que estamos aprendiendo también mucho de otros países, comunicándonos y compartiendo información.